Encuentro Espiritual ahora va a estar disponible en formato de video podcast. ¿Qué quiere decir esto? Comenzando en el mes de julio, vas a poder disfrutar de la versión audio de Encuentro Espiritual en las plataformas principales de podcast como iTunes y Spotify. También vas a poder continuar disfrutando de la premier del video de Encuentro Espiritual todos los domingos a las 9 de la mañana, hora este de Estados Unidos, en las plataformas de Facebook y YouTube, Rebana Quintana y rebanaquintana.org. Hola, aquí la Reverenda Ana Quintana Rebana, para comunicarte que mi trabajo, mi misión espiritual continúa efectivo en junio de este año desde una nueva casa espiritual, Unity on the Bay, en Miami, Florida. ¿Cómo realmente impacta esto a nuestros seguidores en línea? De ninguna manera, todo lo que hacemos continúa. ¿Y el show de De Viaje con Rebana? Continúa todos los lunes a las 9 de la noche por WKQ580 y todas las plataformas de Rebana. Ana, ¿y el círculo de oración de los miércoles? Continúa todos los miércoles a las 9 de la noche por Zoom y por Facebook. ¿Y el encuentro espiritual de los domingos a las 9? Ahora continúa y mejor que nunca en plataforma de video podcast. ¿Y el chamán? Y ahora el chamán, líder de Unity of the Triangle. ¿Y Rebana? Pues artista invitada desde Unity on the Bay. Bueno, pues algo tendrá que cambiar con la mudanza de Rebana a Miami. Oh sí, y te irás enterando. Pero los viajes siguen, las enseñanzas maravillosas de Unity siguen, el amor sigue. Bienvenida, Reverenda Ana, a tu nueva casa espiritual. Y bendiciones para toda la comunidad en línea. Estamos felices de poder colaborar con Unity Triangle Español. De la misma manera que los mandamientos de Moisés tienen en sí gran sabiduría, su interpretación metafísica nos entrega maravillosas herramientas para vivir en prosperidad. Acompáñanos este verano en otro verano de abundancia para explorar los 10 mandamientos de la prosperidad. Te esperamos en el encuentro espiritual todos los domingos a las 9 de la mañana por Facebook y YouTube Rebana Quintana. Y juntos poder crear una magnífica realidad próspera para todos nosotros. Bendiciones. Bendiciones. Unity es un sendero positivo para la vida espiritual que reconoce la belleza de todos los caminos a Dios y apoya a las personas a vivir vidas prósperas, saludables y significativas. Ofrecemos este programa todas las semanas para darte herramientas prácticas que contribuyan a tu transformación. Osvaldo Mora de Unity Triangle Español en Raleigh, Carolina del Norte, y Rebana Quintana de Unity on the Bay en Miami, Florida, se unen para dialogar y meditar contigo, para apoyarnos los unos a los otros y así expresar nuestro potencial divino. Bienvenido a otro encuentro espiritual. Stand on mountains. You raise me up.
aprendí. You raise me up to more than I can be. Muy buenos días y sean todos bienvenidos a otro encuentro espiritual. Yo soy la Reverenda Ana Quintana Revana, desde aquí, Unity on the Bay, Miami, Florida, y me encuentro con mi compañero de ministerio, Osvaldo Mora, desde Unity of the Triangle, desde aquí, North Carolina. ¡Wow! Damos tantas gracias por esta tecnología que nos permite seguir continuando con este bello proyecto del encuentro espiritual y todo lo que estamos haciendo en beneficio al mensaje de Unity en español a través de las redes sociales. Y como ustedes saben, ya estamos bien de lleno en nuestro verano de abundancia 2022, donde estamos trabajando los 10 mandamientos de la prosperidad, según un libro de una escritora ministro de Unity, Georgia Tree West, de los años 30. Y a pesar que es un libro que es viejito, tiene mucha, mucha sabiduría, sobre todo para estos tiempos en que cuando vemos condiciones del mundo cambiar de una manera que no esperábamos o que no nos ponen un espacio de incertidumbre, es bien importante solidificar nuestra conciencia y nuestras perspectivas verdaderas de la abundancia real. No quiero decir verdadera por no ser redundante, porque es lo que realmente nos va a sostener en momentos de cambio. Y como yo decía el otro día en mi programa de radio, a través de la historia del hombre han habido épocas de vacas flacas y épocas de vacas gordas. Y nosotros podemos, mediante otro tipo de actitud, otro tipo de enfoque, otro tipo de conducta, asegurarnos de que la vaquita siga dándonos. ¿Qué te parece eso, Osvaldo? Y sabes que justamente, Ana, tú mencionando que la autora es de los años 30, es que la historia de la conciencia es infinita. Nosotros justamente desde la mentalidad humana creemos que la era, el planeta se originó y todo ese tipo de cosas, pero así todo en tan corto tiempo. Y el maestro nos trajo un mensaje bien claro, que nosotros somos eternos, es decir, nosotros no sabemos, no conocemos el principio ni conoceremos el final. Pero nuestra energía, yo soy justamente, es la que nos favorece en todo esto. Y conocer, yo le digo a mi hijo, nosotros estamos en una escuela que se llama Planeta Tierra. Vinimos nosotros aquí a reconocer nuestra divinidad, que es la única forma de reconocer y amar nuestra humanidad. No pretendamos amar a Dios desde lo humano, no. Tenemos que llegar a Dios para poder amar esa parte humana en nosotros, que es la parte que le falta luz. Ese es el ejercicio. Y aquí tenemos los elementos y tenemos autores de muchísimos siglos pasados en los que nos dicen lo mismo. Y la confianza en Dios, la energía divina. No, yo ahora estoy cayendo en cuenta que si este libro fue escrito en los 30, es la época de la Gran Depresión Americana. Y eso fue un momento realmente donde mucha gente hasta pasó hambre. Y fíjate cómo en realidad es cíclico. Lo único que permanece es la verdad espiritual. Y eso es lo que estamos trabajando y sobre todo trabajando en este verano de abundancia. El tercer mandamiento, que el clásico dice que no santificarás las fiestas en nombre de Dios. Georgiana nos dice, no hablarás la palabra de carencia o limitación.
La semana pasada estuvimos diciendo que no tendremos imágenes, no tendrás imágenes de carencia, de limitación, de escasez. Y ahora nos está diciendo que no hablarás la palabra. Y yo entiendo que mientras nosotros seguimos transformando nuestra conciencia, tenemos que estar en congruencia entre lo que yo pienso y creo, lo que yo hablo y lo que yo hago. Porque si yo no estoy en esa congruencia, estoy en contradicción y no voy a ver los resultados y la manifestación que espero tener porque no estoy en alineación. ¿Me sigues, Osvaldo? Por ejemplo, esto es un ejemplo bien básico. Una de las cosas que yo me acuerdo haber aprendido en Unity o exponerme en Unity, de que nosotros clásicamente, cuando bendecimos a alguien, cuando yo era pequeña decíamos, Dios te bendiga, ay mijo, que Dios te bendiga. Y en Unity, las personas de Unity decimos, Dios te bendice. Afirmativo, ¿verdad? El Dios te bendiga es subjuntivo, es como un deseo o algo que se establece condicionado a que quizás Dios te bendiga o quizás si te lo mereces. Es otra vibración cuando tú dices Dios te bendice. Y si realmente, y sé que me quieres reaccionar, pero si yo realmente entiendo en mi conciencia que Dios es todo lo bueno y que ese espíritu siempre está en disposición de bendecir, de sanar, de prosperar, y yo ya entiendo eso a todos los niveles, pues mi lenguaje tiene que reflejarlo y mis acciones también. Puedo decir, Dios te bendice, ya lo estoy reflejando. Y entonces actuar desde ese espacio de reconocer la bendición. Por ejemplo, en el tema de la abundancia, si yo sé que Dios es mi fuente, que la conciencia de Dios es quien me suple, y yo lo expreso verbalmente y lo acompaño con acciones de dar, pues estoy en completa alineación. Y ahí es que se ven los resultados. Pero creo que tú estás loco por decir algo. Se me nota. Se te nota. Sabes que justamente en el año, yo conocí Unity en el año 2000, a inicios del año 2000, un año y medio después de descubrir el chamanismo. Y me llamó mucho la atención cuando yo llegué a Unity de Nueva York y justamente la reverenda dijo, Dios te bendice. Y yo en mi mente la corregí. Es que no es que Dios te bendice, es que Dios te bendiga. Y entonces yo no pude sino la siguiente semana decir, ¿por qué dices Dios te bendice? Entonces ella muy pacientemente, ¿no?, me dice, bueno, lo que pasa es que el Dios te bendiga tiene una connotación de a futuro y está condicionado a algo, que Dios te bendiga, ¿no? Entonces, no es un momento presente, no es un tiempo ya, porque definitivamente la conciencia divina opera solamente en tiempo presente y de manera afirmativa positiva. Entonces, nosotros desde ese buen uso que le damos a la palabra es que vamos construyendo. O sea, hagamos de cuenta que nosotros cuando traemos una palabra que construye, edifica, es como traer ladrillos buenos para la edificación. Pero si al contrario a eso yo entro en pesimismo, en negatividad, en dolor, en muerte, en escasez, es como que estoy destruyendo los ladrillos. Entonces, si nosotros queremos edificar algo en nosotros, tenemos que comenzar desde la consistencia con la palabra. Y por eso, pues, el tercer mandamiento no carece de importancia en esto, cuando nos dicen no hablarás la palabra de carencia o limitaciones. O sea, tú quieres probar tu capacidad divina, lo que menos vas a hacer es venir a nombrar tus carencias.
Estas son palabras de verdad que atan todo lo que estamos diciendo. Mira a ver cómo te suenan. Dios es mi suministro. Mi conciencia lo sabe, mi voz lo afirma y mi acción lo valida. Dios es mi suministra, es suministro. Mi conciencia lo sabe, mi voz lo afirma, mi voz y lo mi afirma. Acción lo valida. Wow. Estamos hablando justamente de la consistencia. La consistencia. Y si no somos consistentes con todo eso, y yo creo que este mandamiento nos está haciendo consciente de que más allá de los pensamientos es cómo estamos expresándolo. Dice Unity que la palabra es la idea generada en la mente, que la palabra es una expresión de una idea siempre. Y lo voy a repetir 3 veces. La palabra es la expresión de una idea. La palabra es la expresión de una idea. La palabra hablada o escrita es el símbolo de una idea que está lanzada al reino de la forma y en su camino a la manifestación. Fíjate, yo me estoy acordando, Osvaldo, mi papá, que tú sabes que fue mi primer maestro espiritual, mi papá era alguien que lo que creía, él se pasaba hablando fuerte, o sea, él afirmaba con convicción. Me acuerdo que hace años estaba una de mis mentoras, la reverenda Julie Johnson, y se estaba quedando en mi casa, en casa de papi y mami, porque vino a bautizar a mi primera hija, que ahora tiene 22 años. Y Julie cogió un catarrito. Y estaba así como amotetadita. Y mi papá se para y dice, Dios es tu salud, no puede enfermar. Dios es tu ayuda, no falla jamás. Dios, y él, pero con esta convicción. Y Julie miró y dijo, wow, ¿quién es el ministro aquí? O sea, como diciendo, y él mismo, no, pues me parece que fue quien él dijo, pero aquí, ¿quién es el ministro? Como diciendo, él afirmó lo que era verdad, que Dios era salud, que Dios le ayuda, no falla jamás. Y a veces yo hasta me, no avergonzaba, pero a veces a lo mejor lo decía gente que acababa de conocer, se ponía y plantaba lo que él sabía que era verdad. Pero en esas palabras, yo me alineaba a través de la palabra. Y yo a veces me doy cuenta que con mis mismos hijos yo a lo mejor no les hablo tanto, como que les hablo cuando ya es una situación en particular. Pero debo de ser más afirmativa con ellos, de decir esa palabra, de verbalizarla. Sabes que ahora que justamente yo estoy acordándome de mi famosa aventura en el Ecuador con mi hijo, ¿no? O sea, en los aeropuertos en donde yo aprovechaba para sembrar la paz, porque ahí por poco querían quemar los counters. Era como que el experimentar la reacción y yo comenzaba a hablar y mi hijo me veía así como que ya vas a comenzar, ¿sí? Y a medida que nos adentrábamos en la conversación con los pasajeros alrededor y eso sobre el fluir, ¿no? Entonces, luego mi hijo me decía, yo veo que tienes efecto en la gente. Porque de hecho, o sea, mi hijo no es un seguidor mío en Unity. Así. O sea, yo soy su papá y así he sido así, siempre. Exacto. No es que dicen, oh, mi papá es... Sí. Soy su papá. Sí. Entonces, esa es como que la naturaleza en nosotros, ¿no? O sea, nosotros pues tenemos ese papá y listo. Entonces hay que... Aquellos que no hemos tenido la oportunidad de crecer como un padre conectado en espiritualidad y todo, nos toca descubrir realmente de qué se trata toda esta aventura, ¿no? Y entonces, pues sostenernos en la palabra aquí, Ana, es clave, 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 porque de ninguna otra manera nosotros podemos edificar si andamos, y justamente en el Ecuador, ¿no? Es, ¿y cómo están las cosas? Aquí, hecho pedazos, la frase hecho pedazos es lo más normal.
hecho pedazos. O en la lucha, allá en el Ecuador no dicen, aquí estoy en la lucha. No. En Puerto Rico eso bien, o la piña está agria. Que yo me acuerdo cuando yo empecé mis años de negocio y en venta, que yo decía, pero ¿cómo se puede ir a salir a vender tú afirmando que la piña está agria? Efectivamente. Entonces, en Venezuela es el... En la lucha por la locha de la leche de los chamos. Entonces, en la... Igual, yo viví en Miami, allá donde estás tú ahora, y en la comunidad cubana hoy. ¿Y cómo estás tú? Aquí en la lucha. Aquí en la lucha. Aquí en la lucha. Oye, pero deja de pelear. O sea, Deepak Chopra nos dice justamente que nosotros debemos pasar de la idea de que esto es un campo de guerra para pasar a ser un campo de juego. Es decir, juguemos, divertámonos. Y Ana, la cosa es que es tan sencillo si nosotros hacemos los clics que debemos, ¿no? Me estoy acordando que el reverendo Chris Jackson, que es el ministro ejecutivo aquí en Unity on the Bay, que es el que se está retirando en septiembre, y es por la razón por la cual me trajeron a mí aquí, porque entonces el reverendo Juan se convierte en el ministro ejecutivo y yo tomo la posición de Juan del Hierro, que próximamente lo vamos a traer a alguno de nuestros programas para que lo conozcan. Es ecuatoriano también. Oh. ¡Oye! Yo el Ecuador. Sí, y decía el reverendo Chris el otro día que no podemos vernos como guerreros espirituales, sino como pioneros espirituales. Amén. ¿Verdad? El pionero es el que va en el viaje del descubrimiento, del innovar, no el que está peleando, porque automáticamente, y volviendo a esa frase de estoy en la lucha, aquí en la lucha, ponte a pensar la palabra, ¿verdad? Aquí en la lucha, las imágenes que se están generando y todas esas, eso que estamos lanzando va a perpetuar la lucha. Y no es que tienes que estarlo ni que tienes que quedarte el resto de la vida en la lucha, pero como estás afirmándolo constantemente, se sigue reafirmando y manifestando en la vida. ¿Qué tal si diríamos, aquí estoy en el descubrimiento, aquí estoy en el crecimiento? Ana, sabes que en mi experiencia, o sea, esto es una parte que a mí realmente me llamó mucho la atención, ¿no? Cuando yo recién llegué a Chapel Hill, yo dejé, cuando estuve, antes de llegar a Chapel Hill, yo viví 3 meses en Tallahassee. Ajá. En Tallahassee se me dio la oportunidad de crear una comunidad con base en el chamanismo, ¿no? Gente que buscaba ayuda chamánica y todo, y conectados a Unity. Y entonces... ellos no querían que yo venga a Chapel Hill. Ellos querían que yo me quede en Tallahassee. Pero yo decía, mi llamado es Chapel Hill. No me digas por qué, no me preguntes por qué, pero mi llamado es North Carolina y es del Triángulo. Y entonces cuando ya yo llego a Chapel Hill y me comienzo a sentir que, wow, 50 años buscando sentirme así, mira dónde vino a ser, eso es Chapel Hill. Y comienzo a recibir las bendiciones de la comunidad de Unity, de la familiaridad y de todo, 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 todo. Y yo recibí esporádicas llamadas del grupo, de la comunidad de Tallahassee. Y me decían, ¿y Osvaldo, cómo está todo? Y yo decía, pues la verdad es que es una experiencia maravillosa. El sentirme conectado, el sentirme en vibración, el sentirme así, el sentirme asado. Ana, dejaron de llamarme. ¿De verdad? Dejaron de... Yo podía... Cada vez que yo hablaba con ellos, lo que ellos me decían era una lista de quejas. De que en ese momento Donald Trump estaba de presidente y se quejaban de Donald Trump, de que no hacía esto, de que yo decía, pero ¿por qué le ponen tanta atención afuera a las cosas? No se trata del presidente, no se trata del país, se trata del espíritu en nosotros. O sea, yo siempre he tenido esa convicción. Sí. Y entonces el hecho de que yo... De que tú no te unieras pues, en esa dinámica. Efectivamente. Entonces, y más el hecho de decir que yo me siento bendecido, que yo me siento que por donde camino estoy sostenido, era como que, ¿y este tipo de qué habla? Y tú estabas verbalizando, o sea, lo que ya estabas descubriendo a través de la palabra y tener esa asertividad de hacerlo.
Y entonces eso sí, pues obviamente, y eso es lo que yo le digo justamente con la gente que trabajamos, ¿no? O sea, no pretendas que las mismas personas que están contigo ahora en este inicio del camino estén más adelante. Porque por vibración hay correspondencias. Entonces, muchas veces nosotros por no atrevernos a ir más allá del miedo a la vergüenza, es que por vergüenza nos quedamos en ese espacio. ¿Sí? Hay mucha gente a la que le gusta ayudar. Entonces, ¿cómo te van a ayudar o cómo me van a ayudar si yo digo que yo no necesito ayuda? Entonces ya no les convengo. Entonces yo tengo que decir que estoy mal, yo tengo que decir que no estoy conforme, yo tengo que decir que sigo en la lucha o en la búsqueda para que ellos me envíen su luz, para que ellos... Pero cuando ya yo les digo, ¿sabes qué? Estoy sostenido, guiado y me siento un privilegiado, y es más, te envío mis bendiciones. Me dicen, ah, bueno, gracias, chao, pao. Es una cosa muy curiosa el comportamiento. No es que estás siendo arrogante, ¿verdad? Tú estás hablando tu verdad. Estás siendo honesto. Y a veces queremos evitar esos confrontamientos no expresando la verdad. Y hay que hacerlo. Hay que tener la valentía de decir, esto es así, ¿verdad? No tratar de imponerlo, pero decir, honrarse uno mismo, porque... Volvemos a lo mismo. Si no estás en congruencia de pensamiento, palabra y acción, no vas a entrar en el fluir. Ana, tú diste en la clave en este instante. Es el honrarme a mí mismo. Sí. Honrarme. Es decir, si yo no me doy mi espacio, si yo no me creo, ¿cómo pretendo que el mundo allá afuera crea en lo que yo soy o en lo que yo digo o en lo que yo pienso? Entonces yo honro mi ser, honro mi esencia, a partir de esa congruencia entre lo que pienso, lo que digo y lo que hago. Así es. Y saber que mientras más hagamos eso, y yo creo que en alguna de las otras series de abundancia lo hablamos, que tenemos que entender que va a cambiar condiciones y conexiones en nuestra vida que ya no vamos a estar vibrando con ellos y que les vamos a tener cariño y el amor no se va a ir, pero a lo mejor ya no va a haber la misma sentido de conexión porque es así. No debemos tenerle miedo a eso. Yo te digo una cosa, Ana, mis hábitos han cambiado mucho. Y entre esos, pues ya llevo más de un año de no probar el alcohol, ni un vino, ni una cerveza, ni nada de eso, ¿no? Cero alcohol ha sido los últimos 14, 15 meses. Y en este viaje al Ecuador, créeme que, o sea, era como que, ¿y tú ni una cerveza? No, ni un trago, ¿no? Y me pongo a escuchar música de antaño y cosas, ¿no? Y alguien viene y me dice, ¿cómo puedes escuchar esta música y no tomarte un trago? Digo, pero es que yo disfruto de la sensación que me da el escuchar esta música, no necesariamente un trago. Y entonces, realmente es como que, ¿qué cosa, qué bicho para raro este, ¿no? Entonces, no bebe trago, no come carne, no habla mal, no habla pésimo del gobierno, no habla pésimo de nadie. O sea, entonces, hay un libro de Florence Scovenshield que se llama El juego de la vida y cómo jugarlo. Ah, sí. Que la señora dice que una amiga le invitó, le dice, mira, Florence, ¿por qué no me visitas? Y vamos a hablar una hora, pero a la vieja usanza. Entonces Florence le dijo, no, muchas gracias. Yo no voy a ir a degradar mi palabra solamente por complacerte. Es decir, eso no se hace. Una vez alcanzado el nivel de conciencia que se alcanza cuando estamos en conexión crística, ¿cómo voy a bajar al piso de abajo? ¿En nombre de qué? O sea, la gente sí puede vivir alrededor mío sin verme tomar trago y yo sí puedo vivir sin viéndolos tomando tragos. Es decir, esa es su elección. Claro, y no lo juzgo ni la nada, gente... sino que escojo esto. Exacto, es honrar mi deseo. Sí. O sea,
Yo siempre les he dicho eso a mis hijos y a mi familia, ojo, tiene que venirte de manera natural, no puedes esperar obligarte a hacer las cosas, no dejes el trago porque te obligues, deja porque simplemente te nace, crece en conciencia, claro, y vas a ver natural, cómo las cosas natural. Van fluyendo naturalmente. Entonces, pero sí, obviamente crea conflicto a nivel alrededor, sí, a nivel sí, social. Sí. Entonces, Osvaldo, ya casi culminando el diálogo, tengo aquí una aseveración de Catherine Ponder de las leyes de la dinámica de la prosperidad que dice: nunca subestimes el poder de las palabras. Haces tu mundo con tus palabras, como lo hizo Jehová en el principio. Pero si no te gusta el mundo que has hecho anteriormente con palabras de discordia, carencia y limitación, puedes comenzar a construir un nuevo mundo de prosperidad ilimitada cambiando tus palabras de mando y decreto. Entonces te voy a retar el tiempito que nos queda, un par de minutos, a que qué son las afirmaciones que más queremos mantener en nosotros y hacia otros. Y yo te voy a decir una que me viene, es decir, yo puedo, dame otra tú. Yo soy sostenido. Okay. Desde mi divinidad. Eso es algo que debe estar en nosotros. Y yo te digo, me encanta esta afirmación que dice: todo lo que es posible para mí y es posible para ti. Imagínate que cuando alguien te diga, ¿y cómo estás en la lucha? Decirle, no, tú estás en el descubrimiento, tú estás en el crecimiento, porque todo lo que es posible para ti. Y vives en un mundo intrínsecamente de abundancia. Es un estado de conciencia al que podemos llegar y manifestar si manejamos nuestra mente efectivamente, si nos armonizamos con la palabra y si actuamos desde esa realidad. Es que somos, yo lo estoy viendo, yo al llegar aquí, ver una, mira que Unity of the Triangle es una comunidad bien próspera, y aquí yo veo todavía más prosperidad. ¿Y saben qué lo veo? No meramente en la parte económica, lo cual sí, son bien prósperos, pero lo veo, como dice Jim Rosmerge, que la verdadera prosperidad se ve no en lo que estás recibiendo, sino en lo que estás dando. Y yo veo aquí un grupo de personas voluntarios comprometidos. Bueno, en la convención fuimos 6 o 7 de aquí, y tú veías a expresidentes pasados de junta o vicepresidentes tomando notas de las convenciones. O sea, no eran meramente los ministros. Eran los líderes aquí que creen en lo que se está haciendo aquí y en la visión a dónde van. Y entonces me doy cuenta que mientras yo he ido subiendo, pues me uno a otras personas que están con esa misma pasión por el servicio. Por eso es que tú y yo nos unimos, ¿verdad, Osvaldo? Es que ese es el punto, justamente. O sea, ¿qué fue lo que hizo que yo fuera para donde ti? Es justamente eso, golpear la puerta y decir, mira, Ana, sí, yo veo que tú ves lo mismo que yo. Veámoslo juntos y caminemos juntos. Y eso es lo que justamente las personas nos aplauden, que nosotros no entramos en una versión diferente de Dios, ni hablamos lo mismo, ¿sí? Yo le explicaba a mi papá, porque mi papá no me crea, o sea, me ha costado mis muelas, ¿no? Entonces, decía, es como que Ana habla de los beneficios de la hoja de la palma, mientras yo vengo y le apoyo hablándole desde el origen de la palma, cuáles son las raíces y cuáles son las formas en las que se planta. ¿Sí? O sea, no es que hablemos de lo mismo, no es que hablamos lo mismo, sí, hablamos de lo mismo, pero de diferentes partes del mismo todo, que es Dios. Y ahí en ese diálogo maravilloso, pues sabemos y confiamos en que muchas personas están recibiendo del alimento espiritual. Amén. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a prepararnos entonces para nuestra meditación, que es parte de lo que hacemos los domingos, y lo vamos a hacer con esta melodía. Y regresamos próximamente. Gracias a todos por estar aquí con nosotros. Amén. Tiempo de orar. Tiempo de meditar. Y decir gracias a Dios.
que en ti encuentro la calma, porque en tus brazos descansa mi alma, porque pongo en ti, oh Dios, toda mi esperanza, y te doy gracias eterna por esta hermosa alabanza. Y cantamos a Dios. En ti, Señor, donde encuentro la calma, en tus brazos abiertos descansa mi alma. En ti, Señor, donde encuentro la calma, en tus brazos abiertos descansa mi alma. Pongo en ti toda mi esperanza, te doy gracias eterna con mi alabanza. Pongo en ti toda mi esperanza, te doy gracias eterna con mi alabanza. Gracias a Dios, gracias eterna por esta hermosa alabanza, pero damos gracias a Dios eterna por nuestra salud, por nuestros hijos, por nuestra provisión, por nuestra salud, por nuestros padres, por nuestros vecinos, por nuestro trabajo, por nuestros compañeros de trabajo, por la gente que nos rodea. Gracias a Dios por todas las bendiciones que tienen para ti y para mí, constante, todos los días. Y cantamos. Señor, donde encuentro la calma, en tus brazos abiertos descansa mi alma. En ti, Señor, donde encuentro la calma, en tus brazos abiertos descansa mi alma. Pongo en ti toda mi esperanza, te doy gracias eterna por mi alabanza. Pongo en ti toda mi esperanza, te doy gracias eterna con mi alabanza. Y confiésalo y díselo a Dios. Te doy gracias eterna con mi alabanza, porque no importa lo que estés atravesando,
de gracias a Dios por mi alabanza. Y aquí estamos de vuelta, bienvenidas, bienvenidos. Y este es el momento clave en la consagración de esta información. Te invito a cerrar los ojitos y te invito a sonreír. Sonríe. Que esa sonrisa venga no solamente pintada en tus labios, sino que venga inspirada desde ese corazón tuyo que hoy ha entendido algo más. Es como un granito de trigo que se ha incrementado en tu alacena. Hoy traes un grano de trigo más a tu riqueza espiritual. Inhalas, exhalas, sientes tu divina presencia y reconoces que en este momento tu palabra es clave en la edificación de tu nuevo ser. Porque eso es lo que estamos haciendo. Edificando un nuevo ser en nosotros mismos con la energía divina que somos. Inhalas, exhalas, sientes tu presencia. Y reconoces en ti un estado en paz, en bendición, en libertad. Yo soy libertad. Yo soy presencia divina, sin límites. Y lo que he entendido el día de hoy va directamente hacia mi capacidad de palabra. Me comprometo conmigo mismo a establecer el uso equilibrado de mi palabra, ya que mi palabra tiene dos filos, el que construye y el que destruye. Lo reconozco. Así como puedo edificar grandes y maravillosas cosas en mi vida desde mi palabra, también puedo destruir desde ella misma. Reconozco ese poder en mí y me comprometo a usar mi palabra para edificar, para crecer y sostenerme en la divinidad que yo soy. A la primera persona que llego a derramar bendiciones desde mi palabra es a mí. Reconociendo la instrucción del maestro que dice, yo soy el principio y yo soy el final de las cosas. Efectivamente. En el uso apropiado de mi palabra, yo soy el beneficiado.
Asimismo, en el uso inapropiado de mi palabra, yo soy el primero en pagar consecuencias. Debo reconocer que la vida es como yo digo que es. Y es por eso que me comprometo a usar mi palabra amorosamente y constructivamente. Me libero de espacios de juicio. Como dice el maestro, ¿por qué te fijas en la paja del ojo ajeno y no en la viga que cargas en el tuyo? Que mi palabra no se dirija afuera de mí. Que mi palabra me sostenga. Que mi palabra me oriente y me guíe hacia la totalidad de mi individualidad. Hoy me hago consciente de que mi palabra tiene poder. Es el reflejo de una idea en mí. Y que si esa idea sigue modificándose y alineándose a las ideas divinas, que son las ideas más superiores y elevadas, mi palabra así se modifica y desde ahí impacto el mundo de la forma. Inhalo y exhalo. Recordando que todo lo que quiero ver manifestado en mi vida empieza en mi mente y se amplifica a través de la palabra. Hablo palabras de verdad, palabras de poder, palabras de esperanza. Palabras de luz, palabras de fortaleza, palabras de compasión, inhala y exhala. Y siente la gran responsabilidad que tienes a través de lo que dices, lo que piensas y lo que haces. Hoy, en este día y en este momento, te comprometes a seguir afinando estas tres acciones o procesos de mente, palabra y expresión en mayor y mayor alineación a Dios, a sus propósitos, a sus verdades. Recordamos las palabras de Catherine Ponder. Si no te gusta el mundo que has hecho anteriormente con palabras de discordia, carencia y limitación, puedes comenzar a construir un mundo de prosperidad ilimitada, cambiando tus palabras de mando y de decreto. Siente
esa verdad en ti. Fortalece ese chakra de la garganta para que comunique solamente ideas de verdad. Los reafirmamos juntos, sabiendo y reconociendo que Dios está a cargo y que todo está bien. Y estamos en paz. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Amén. 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 Yo creo que hacía tiempo que yo no hacía como que un mensaje sobre el poder de la palabra y creo que hasta me ayudó muchísimo a mí, no sé si a ti, Osvaldo, que nos enfocamos tanto en la parte de la mente, en la parte del corazón y las acciones, pero ¿y la palabra? Claro, es como que es la... Hay un versículo, ¿no?, que dice, mi palabra no vuelve vacía. Uh-huh. Mi palabra tiene su misión. Y efectivamente, el llegar a darnos cuenta, Ana, de que nosotros construimos o destruimos desde lo que hablamos, eso es clave. Así que, de verdad que esperamos que el programa de hoy les haya ayudado con este tercer mandamiento de no hablar palabras de carencia y limitación. Y les recordamos siempre que sus ofrendas de amor, sus diezmos, son clave para que este ministerio pueda seguir creciendo. No solamente para que pueda seguir creciendo, pero para que tú puedas seguir creciendo. Porque hay una ley espiritual perfecta que es el dar y recibir. En la medida que damos, en esa medida recibimos. Y al recibir podemos dar más. Y al dar más, recibimos más. Y así es el ciclo de la verdadera abundancia que comienza con esa disponibilidad de desprendernos y de confiar que la fuente que tenemos es tan ilimitada e inagotable que podemos dar libremente. Por eso afirmamos en este momento que yo doy libremente a la vida y la vida me da libremente a mí. Así es. Amén, amén. Amén. Con esto entonces nos despedimos. Ha sido un domingo, un encuentro espiritual maravilloso. La semana que viene vamos a hablar de la importancia del reposo, del soltar y dejar ir en el cuarto mandamiento. Les recuerdo que pueden descargar esto en revanaquintana.org/blog. Y beneficiarse de la guía de estos 10 mandamientos. Mensaje final. Mira que está, perdón, sí. Estoy viendo el tema del próximo domingo y me parece wow. Sí, sí. Dejarás ir y dejarás que Dios lo haga. Amén, así es. Y vamos a ver cómo, qué técnicas podemos hacer para que darle más, delegar más en Dios efectivamente. Así que. Amén. Bueno, pues entonces los esperamos el próximo domingo. Lluvia de bendiciones. Bendiciones, compañera querida. Muchísimas gracias. Bendiciones para Unity on the Bay. Bendiciones para toda la gente que está alrededor tuyo, que ya tú eres una mujer bendecida y lo que de parte son puras bendiciones. Tenemos gran pasión por el servicio y por promulgar estas enseñanzas de Unity. Trabajamos arduamente en crear contenido de valor que pueda ayudarte en tu proceso de crecimiento espiritual y así atraer el bien de Dios en todas las áreas de tu vida. Y es desde ese lugar justamente que llegamos a ti en exhortación para recibir tus bendiciones financieramente. Nosotros estamos trabajando contigo para poder crecer y estamos en esa parte creando nuestra misión. Te exhorto, unitytriangle.org/donar. Buscas la opción
Spanish Ministry. Con esto vas a nutrir a los ministerios que están haciendo esto posible, y así esta gran filosofía puede tocar muchas más vidas. Del fondo del corazón te decimos gracias. Bendiciones. Bendiciones.